Ah, y hablé y el micrófono está silenciado, lo siento. Buenas noches, creo que me veo demasiado blanco. ¿Cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por el raid, tremendísimo DigiDare. Aunque ya lo habíamos arreglado antes de empezar, eres el mejor de cualquier modo. ¿Ya me escuchan? Miguel Bautista, buenas noches. Adrián, Raúl, Rul, MZ. ¿Cómo están? Ethan, buenas noches. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién se me olvidó? Demo Wise. ¿Cómo estás, Demo Wise? Buenas. Yo hablé y hablé como loco y no hay tal. Ay, caray. Gracias, Michael. Gracias, muy amable. Nighttide. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quise tener un espacio de trabajo presentable, pero creo que fue imposible. No me alcanzó el tiempo. Salud, pues. Con lo que sea que estén disfrutando esta velada. Pero disfruten un ratito por acá. Muchas gracias. Gracias. 30% gang. ¿Verdad, Jorge? Un par de dificultades de ultimísimo momento. Entonces, tenemos que empezar porque si no vamos a acabar súper tarde con la barbita de padrastro. Solo los padrastros pueden tener este tipo de barba. Pero ahora lo sé, supongo. Justamente voy a empezar hablando de. Ahora lo sé. Voy a empezar una serie en YouTube que se va a llamar Si no lo sabías, ahora lo sabes. De comprar una taza para hacerme mi café. ¿Vale? ¿Te hago una taza? No te creas. 30%, soy programador, pero no me da mi cerebro para programar en los 30%. Y no va a ser lo más fácil del mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es posible. Es posible hacerlo. Ah, ahí está. Yo no soy programador, entonces no sé, pero DigiDare sí es programador, Jorge. Él te va a decir cómo es que se puede. Justo terminé de armar mi Gherkin, solo faltan las keycaps. ¿Y lo vas a usar de main así, 30% o MacroPad? Platícanos. Mr. Pirulito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Me encanta decir todo bien. Así como tú, me encanta. Todo bien por el momento. Muy alta la música. Vamos a ver. Mucho gusto, le bajamos. Ustedes me dicen si ya está mejorcito. Demo Wise. Que no está tan fuerte todavía.
Como macropath. Muy bien. Este finalmente, esa va a ser su vida, ser un macropath. Y de vez en cuando, pues, cambiar keycaps para usarlo cuando traiga ganas de usar los Holy Panda. Se oye por ahí un ruidín. ¿Saben qué? Olvidé publicar en el grupo que ya estoy en vivo. Si me dan un par de minutos. Para publicarlo rapidito. Este más este es el signo de hashtag. Me olvidó cómo se llama en español. Signo de número. Porque está divertido aprenderse los atajos, no les voy a mentir. Todavía no me los sé todos, me hace falta más práctica, pero también de repente traigo ganas de usar mi 60% y lo cambio. Hoy en la tarde estuve usando el Orthodox, entonces pues cambia pues ahí el asunto. Cambia. Me va de repente la onda y necesito recordar algunos de los atajos para vivir bien todo lo que da. Ya estuvo. ¿Dónde está el...? Espérate, aquí está. ¿Cómo andas de 205? Pues está prácticamente nuevo mi botecito. ¿Porque me vas a mandar? No te creas. Solamente he lubricado los 30 Holy Pandas de aquí y con un botcito de estos tranquilamente puedes lubricar 120, 130 switches. Michael, estás armando un KBD Fans, ok. Un Tenquiles, Winquiles, negro. Eso se va a ver perrísimo. Aún no lo veo a los switches. ¿Qué switches le vas a poner? Necesito intentarlo ahorita. Me ven raro mis colegas con mi 40. ¿Cuál 40% estás usando ahorita? Que vean que soy igual de eficiente en Vim y mejor que ellos en Visual Studio Code. Nice, nice. El poder de los teclados custom. Ahí está. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches, Jomi Carlos. Pon pandas opacos. ¿Ok? Pon pandas. Iré por pon pandas. Adrián, mira si va quedando. Vamos a ver.
Qué bonito. Ah, vi ese case y me preguntaba para quién era. Ya vi que es para ti. Ok. Nice, nice, nice. Muy bonito el case. Muy chido, muy chido. Keycaps, ¿qué keycaps le vas a poner? Los Pom Holy Panda no jalan tan chido, se escuchan mucho más leve. Pues que no sé para qué los cambian. No sé cuál fue el punto de cambiarlos, pero bueno. Y ahorita ando haciendo el layout para un teclado, mi proyecto personal. Nice, Natro. Nice. Estos son Primey. Fíjate que le traigo muchas ganas a ese tecladín, pero no me animo. Está bien bonito. Ahorita yo lo que sigue es MacroPads. Después de esto, MacroPads. Este es uno de los que voy a regalar. Un cookpad. Son 6 teclitas. Los que voy a regalar para ustedes, los que me están viendo. No le voy a hacer mucha promoción porque no quiero que llegue alguien que llega su primera vez y se lo va a llevar y se va a ir y no va a volver. Quiero que se quede con ustedes que siempre me están acompañando. Así que voy a regalar este y un 2%. La lechita. Ya está listo el case. Ya pedí los Pro Micro. Seguramente me llegan la próxima semana. Entonces en dos se va este primero y después este, porque todavía estoy diseñando. Voy a diseñar el case. Tengo ahorita un bosquejo muy, muy... no está terminado, pues. Entonces, que tengo una idea interesante para este espacio. Quiero integrar una ventanita de acrílico en el case porque va a ser, pues, high profile. Entonces, quiero integrarle que se deslice una ventanita de acrílico para que no quede este espacio hueco. Entonces, algo más o menos como lo que hice aquí. Si se fijan, el acrílico está al ras del borde del case. Entonces, más o menos algo así, pero en lugar de estar por encima va a quedar incrustado. O al menos esa es la idea. Vamos a ver si queda. Entonces sí lo van a banear si uso membrana. Sí. Ah, no te creas. ¿Qué estás bebiendo? Es Negra Modelo. Miren mi tarrito que me regaló mi esposa. Dad by day, gamer by night. Hay que mandar a hacer una personalizada en lugar del gamepad. Ponerle un tecladito. Me lo regaló mi esposa el día del padre hace 2 años. Hace 2 años. El día del padre me lo regaló. Le vas a poner las keycaps SA. Ok, eso se va a ver bien, bien padre, ¿eh? Bien padre. Algunas keycaps a las que le tenga ganas. Háblame de tu, mi Carlos, por favor. Si no... Gracias, Titan, gracias. ¿Dónde está la bendición? Sí, 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 pero no la invoques. Y no invita a chat, qué mala onda. Es pareja, si se pueden ver. Bueno. Keycaps. La verdad es que me mata la paleta de colores de la GMK Honor, pero existe la bendición, entonces es la bendición o GMK y pues ya no puedo devolverle la bendición. Estoy viendo si hay un kit barato. Ahora, ¿te acuerdas, Jorge, las keycaps que me mandaste que son como para MacroPads? Synthwave o algo así, que son así como musicales. Rule MZ, soy nuevo en estoy empezando en este vicio. Bienvenido al vicio. Sin fondo. No hay fondo para eso. Le da mucha risa a mi esposa.
Hoy vamos a lubricar estos estabilizadores estilo, ¿quién creen? Estilo, ¿quién creen que vamos a lubricar estos estabilizadores? Cocolox, ¿cómo estás? Buenas noches. Necesitamos hacernos un chat entre Cocolox, Jorge y yo para avisarles y ponernos de acuerdo cuando hagamos stream estilón. ¿Cómo adivinaste? No, no se crean. ¿Saben cuándo hice eso? Con unos estabilizadores de un pre-build que no quise. Bueno, pero no eso exactamente. Que no quise desoldar para hacerlo rápido. Un retoque, pues, de lubricado. Y sí, le puse un poco de lube, pero lo levanté bonito y le pinté por adentro. O sea, no, nomás. Adiós. Lo hace si me voy. El mod. No te vayas. Esas, Playground. Sí. Esas exactamente. Todavía está en Interest Check, ¿verdad? Ese set definitivamente es. Déjame lo pongo. Número 1 es cam, entonces no va a estar extremadamente caro. Así que ojalá haya un kit que no necesite tener muchas teclas, que no esté demasiado caro. Para el Gherkin estarían especiales. Bueno, claro, ¿no? Trae un set completo con sus leyendas normales, alfas, modifiers. Pero las que me gustan son. Mira, stream, nice, audio, creation, gaming. Fíjate, eso estaría con ganas para. Quiero diseñar un gamepad que solo hace el lado izquierdo y este kit estaría perfecto para hacer eso. Office, add-ons, equalizer. Estas keycaps están perfectas. Lisa, tus keycaps para Mac. Supongo, no sé, ¿qué significa Lisa? Y las otras que me traen loco son estas, pero no hay forma. No hay forma. Oiga, me está cargando muy lento. Un montón, no sé por qué. No soy necesariamente fan de las leyendas o toda esta temática japonesa, ninja o como sea, pero lo que me gusta es los colores. También padres. Pero bueno. Vamos a. ¿Les parece bien si empezamos? Sí, sí, sí. Bueno, no. Ya en el streaming te hago tarea. Dale, brother. Yo compraré las mías en tu honor, brother. Nice. Adelante, brother. Me va a encantar ver eso. El color de honor que me gusta son las blancas, así que. Blancas. Pero no soy muy fan de el perfil cherry, tengo que confesarlo. No me gustan tanto como, por ejemplo, estas más altas que son Cubic o DSA. Son como mis favoritos ahorita. Yo hice mi primer vanity mount el otro día a Kawama. ¿Por qué le hiciste eso a Kawama? Vámonos. Ya
Predoblé los diodos. Así que ya nada más los vamos a insertar. Para ustedes que se vayan a armar un teclado con capas de acrílico, aunque los cortes de los switches queden bien padres y entren forzaditos o ajustaditos los switches, la profundidad de estos 3 milímetros es mayor que a donde alcance a cerrar el clip de los switches. Entonces, con el uso o si lo presionas o algo, es posible que el plate pues tiene su. Hay un espacio entre el plate y el PCB. Entonces, si no tienes algo que impida que se suban, el plate hace esto y se va. Entonces, los switches quedan por fuera y tú ves cómo quedan salidos. Entonces, un pro tip. Compro estas gomitas que son como de piecitos antiderrapantes. Los corto y los pongo en algunos puntos para ayudarle a mantenerlo separado. Entonces, pro tip: algo que no vaya a dañar ninguna de las dos piezas, esa esponjita. ¿Cuánto saldrá cortar un case en aluminio? Un artista de Artisan de Arc me dijo que le diera timeout. No manches. Pues depende del material, no tengo ninguna idea de cuánto cuestan las hojas de aluminio. Pero lo que haría caro, yo creo que sería más caro el material que los cortes, porque el corte te cobran por minuto. 10, 12 pesos por minuto. Entonces, va a depender del tiempo que tome cortar esas placas. Y por ejemplo, probablemente aluminio las. Escucha doble. Ah, sí. Gracias por avisarme. Ahí ya se escucha mejor. Gracias. Gracias por avisarme. Entonces, es el tiempo de corte, pero variaría. No sé si. A lo mejor estaría mejor CNC, y yo creo que Miguel tiene forma de hacértelo, aunque sean en capas, pero yo creo que él podría hacértelo. Yes, dice Natron. Dijo yes. Gracias, Coquelox. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle. Imprimí estos pequeños para que me ayuden a levantar el PCB mientras se insertan los diodos. Aunque acomodarlo un poquito mejor. Creo que así sería mejor. Si me permiten confesarles algo, no tengo ninguna idea de si los diodos van arriba o abajo. Abajo, ¿no? La parte de abajo del. PCB. Thank you.
Los diodos tienen pero no quiero enfocar. Pero esa es la partecita negra, ¿verdad? Está batallando. Bueno, esa rayita negra va en los pads. Se fijan, hay uno que está cuadradito. Este lado está redondo y acá está cuadrado. Entonces, esa rayita negra debe de coincidir con el pad cuadrado. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué más planes traen? Aparte de que ya nos platicaron del KVD 8X. ¿Qué otros planes traen por ahí? Aparte del Kata. Si nos quieren dar algún avance del Kata aquí en el stream, estaría perfecto, Miguel, Jorge. Háblense, háblense. Acaban de confirmar que también en Coppel van a vender Kikult. Oye, vi el meme, está buenísimo. Me encantó que hicieras eso. Serían felices los de Coppel si te pudieran vender. Por favor, no les digan que existe este vicio, porque van a empezar a vender teclados chinos carísimos con tal de que los compren a meses, a 5 años. Imagínate comprando un Jayjan a 5 años en 2.500 pesos. Te encargo. Espera, espera, espera. Miguel está trabajando aparte en un 10 kilos, en un teclado de 87 teclas. ¿Eso es lo que estás diciendo? O llegó mi Austin. Honestamente no recuerdo cuál es. Pero compártenos una fotito. Bueno, un teclado personal. Nice. Nice, nice. Oigan, ¿y qué tan complicado sería transportar un archivo STL a algo que puedan tú, Miguel? Un archivo que te sirva para maquinar. ¿Será muy difícil? Y no puede aparte con la misma temática, pero ya, pero va a ser personal. Nice, nice. Cuando pruebe, si tuviera tarjeta, compraría meses sin intereses, no más de 3 meses. Eso sí. Prefiero maquinar con archivos directos de Solid. Los TL y Solidworks salen raros. Algo que quieres, el archivo de ideas. Ah, órale. Órale. Ya estás.
Es que, perdón, voy a modificar un STL de Luis Dredd. Gracias por el follow, muchas gracias. Voy a modificar un STL de un teclado Apple para hacerlo para el Gherkin. Entonces, obvio, primero lo voy a imprimir 3D para ver que quede chido. Y luego, pues ya ves que te había dicho en otro stream sobre... aventarnos un teclado de aluminio para Gherkin. Por eso te preguntaba. Logs, pasó con el criado. Me dijeron que podía volver a aplicar. De hecho, fue hace como 2 semanas, pero mejor me voy a esperar. Porque me imagino que si lo pones y te están rechazando cada rato, luego ya ni te da nada. Entonces me voy a esperar un ratito más. No urge. Entonces, voy a esperar un ratito más, tal vez el otro mes, a mediados, a ver cómo sigue, cómo crece la audiencia. Y ya lo voy pidiendo. Por ejemplo, ahorita Twitch dice que tengo 22 viewers. Entonces, quiero que tener un poquito mejores estadísticas para no estar pide y pide. Porque qué tal que en una de esas me desmoralizo y tiro toda la basura y no vuelvo a hacer stream nunca. Mejor me espero. Arki, ¿cómo estás? Ya me perdí un poquito en el chat. Logs te dieron. Pero entonces, al menos me pidas varias pesas de cambio de cases. Ah, chido. Fíjate que eso estaría bien. Eso es como... yo más bien digo que eso sería... Si hay un endgame en este hobby, es ese. Tener un case al que le puedes intercambiar plates con PCBs y distintos switches. Para mí eso sería como parte de un endgame. Si existiera tal cosa, ahí estaría. Oye, ¿qué onda con esos Gateron Yellow? ¿Qué tienen de especial? ¿Son a prueba de agua o qué onda? Los vi en Instagram, pero no traía mucha información. Se ve interesante. Blue, brown, yellow.
Caps Milky. 35 switches por 16.50. Caps Yellow. Son Milky y eso es el Housing Yellow. Fíjate que me gusta ese Housing Yellow. Estaría chido para este ensamble. Lineal, actuación, 50 gramos, pre-travel 2, total travel 4. Los yellow tienen, los del housing amarillo tienen resorte tapado en oro. Todavía no estoy seguro de qué es esto. ¿O qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien sabe? Te cura el cáncer. Pues me pregunto qué es lo que hace eso. Habría que pedir unos para averiguar, ¿verdad? Me etiqueté a mí mismo. Si me di cuenta, me confundí y dije, ¿acaso eres de los que se refiere a sí mismo en la tercera persona? Me gusta cómo suena eso de agregarle inalámbrico. Hablando de inalámbrico, Jorge, ¿crees que CMK va a reemplazar en algún momento a QMK y Avia? Estoy viendo que CMK sí tiene un soporte para Bluetooth. Casi no hay boards wireless, pues por el desarrollo, o sea, no es, desafortunadamente no es gratis y no todos están dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo, recursos para hacerlo, pero hasta donde entiendo, CMK, ZMK y lo están desarrollando con soporte para inalámbrico. Así que eso sería genial. Pero todavía está en una etapa de desarrollo en la que para implementarlo en tu teclado requieres conocimientos de programación.
y le tienes que dedicar tiempo para compilar y esas cosas. Así que no está super user friendly por el momento. Necesito otros dos dedos. Denme un momento. Igual nadie saca eso de casa a llevarlo a la oficina. Nadie va a chiquiar a la oficina. Más de 18,000 pesos en la mochila. Aparte del peso, llevaría conmigo mi kit. Ay, pues sí, yo cargo mi DZ60. Ayer cargué este. No, mi DZ60 y este. Y este otro día. Y definitivamente algún día voy a sacar este a pasear. Yo conmigo el corn cuando saco la lap. Sería chido hacer Bluetooth. Y definitivamente necesitamos Bluetooth. Sería... No sería demasiado útil para jugar. Pero... Para escribir estaría ideal tener. Según yo tenía aquí mi cinta azul a la mano. Night Tide, gracias por el follow. Muchas gracias. Tener que usar esta, no veo el azul. Honestamente no sé, Michael. No tengo una respuesta concreta para eso, pero si hubiera algo así disponible tan a la mano, tendríamos un montón de teclados. No me gusta porque no pega nada. Mi vida dependiera de que esta cinta no se despegara. Se iría muy bien, creíamos. Gracias, Coquelox. Prendido el cautín.
Vamos a ver, ya no alcancé a leer todo lo que dijiste, Michael. En la pandemia ni has leído. Ok. Acabamos de sacar el teclado. Nadie tiene un video de cómo usar un Loop Station. Pues, ¿no? ¿Depende del Loop Station? Pero, o sea, supongo que es la funcionalidad. Por ejemplo, estos que Shameless Plug yo vendo. Un kit. Por ejemplo, pues aquí tiene el espacio para la tapa del housing. Y luego acá está el stem. Y entonces, por ejemplo, idealmente, mientras lo tienes abajo con una mano, tienes una orillita y le pasas el pincel. Pincel por los lados y luego aquí también. Y va sosteniendo la pieza porque como están diseñados para que no queden bien firmes, entonces se pueden mover. Entonces, por ejemplo, pero idealmente, digamos, tal vez el consejo sería que lo sostengas mientras lo hagas, a menos de que quede súper ajustado, pues no hay necesidad de sostenerlo, pero si no, pues sí. Ese kit cuesta $250, trae varias cosas. Mira, te voy a poner, voy a buscar rapidito el link. Debería de tener un comando para esto. Para que veas lo que contiene y cuánto cuesta y qué hace cada cosa. Y Coquelux, las pincitas hacen un super mega parote. ¿Ves? Sobre todo cuando tienen los dedos gordos para agarrar piezas pequeñas. Yo soy extremadamente torpe, así que esa cosa es... me vino a solucionar un problema. Pero no uso Facebook. Lo siento. Bueno, pero el video está público. No deberías de necesitar una cuenta para verlo. La verdad no sé si haga falta o no. No he visto si la solder cam está lista. Yes, está lista. Ya está. Chécalo. Chécalo, pues. ¿Quieren ver todo el desorden que tengo? Loop, Crytox no tengo, pero podría enviarte un mix de Lim Loop y Steren, que funciona bastante bien. De hecho, en algún momento tengo que hacer una comparativa.
Cheque yo el chat. ¿Cuánto está el lubricante, la mezcla que haces? Pues como no es algo que vendo normalmente, no sabría decirte, pero ¿50 pesos? ¿70? O sea, literal lo más caro va a ser el recipiente que compre para mandártelo. De eso dependería el precio. Tengo que ir a Miniso a comprar el recipiente. ¿Usas Instagram, Facebook, Discord? ¿Qué sí usas? Como para comunicarnos y ponernos de acuerdo. ¿Te interesa? Claro. Ahorita tengo un kit de esos listos para enviar. Cuesta, digo, es amarillo también. Se está acostando a mi hija. Mi hija le está diciendo: acuéstate temprano para que te levantes temprano. Papá no se quiere dormir temprano. Uy, creo que necesito quitar ese. Ahorita lo quito. Estabilizador está estorbando. Sí.
Cámara del cautín está muy OP. Gracias. Puedo volar a saldas. ¿Por qué te cuesta? ¿Será tu cautín? Soldadura. Ocupo lavar mi mouse, está súper sucio, tiene manchas de chilito, de los Cheetos Flaming Hot. Alcohol isopropílico, brother. Alcohol isopropílico. Digo, o sea, de hecho mientras no lo conectes, lo puedes meter a la lavadora de platos, ¿verdad? Pero la limpieza rapidita, pues alcohol isopropílico. Parece muy abrasivo, jabón y agua tibiecita. Nada más te vas a tener que esperar a que se seque. Y lo más rápido es el alcohol isopropílico. Gracias, Itan, gracias. Todo mi propósito aquí es compartirles lo más posible sobre el proceso, mi conocimiento. No tengo la costumbre de quedarme las cosas guardadas. Y no hay secretos, pues. Entonces, los que otros podrían decir que son secretos, ¿verdad? Profesionales o hacen o no hacen lo que son. Yo los llamo pro tips y cada que puedo, o se me acuerdo de alguno o se ofrece darles uno. Mucho gusto. Estoy feliz compartiéndoles lo poquito que sea. Bien rápido. Oigan, ahorita que están aquí, aprovecho para hacerles una pregunta. He estado revisando las grabaciones de los streams anteriores. Y en algunos me pasa que se escucha mucho cuando estoy respirando o si estoy exhalando. Se escucha. No sé si ahorita se está escuchando. Estoy tratando de posicionar el micrófono de manera que el aire no está en contacto directo con el micrófono. Si me pueden decir, confirmar si lo han escuchado y ahorita no se escucha o si se sigue escuchando, les voy a agradecer mucho si me ayudan. A ver.
Espero no se hayan mareado con eso. Baja el sonido de esa canción. Esa canción no sé por qué está tan fuerte. Permítame un momentito, por favor. No se me vayan a ir. El trabajo no descansa. Buenas noches, The Famous. Ahorita se escucha todo chido, ok. El mousepad. Bueno, no, el mousepad sí, una tallada con agua y jabón tibiecita. O lo pones a secar. Si tiene colores fuertes, no lo dejes en el sol para que no se dé color. Sí, yo entendí que habías dicho mouse. No leí bien entonces. Es bueno para los noobs como yo. Okay, come. El teclado compré sirve mucho para hablarte. Sí. No tengo la mejor técnica del mundo, pero pues eso es lo que se puede. Lo que sí te sugiero. Un cautín no tiene que ser caro, pero al menos necesitas tener la capacidad de ¿cómo se dice? De ajustar la temperatura. Eso es lo más importante, no el precio, sino que puedas ajustar la temperatura. Sí, yo empecé con uno de 350 pesos y ahora tengo una estación Weller de 1000 pesos, pero la diferencia más importante que encuentro entre uno y otro es que esta mantiene la temperatura constante todo el tiempo. Si lo tengo prendido una hora y media, dos, todo el tiempo está calentando, y el de 350 pesos como que se cansa y necesita un periodo de descanso y luego ya agarra otra vez su temperatura y así está. Sería la diferencia más importante que yo encuentro personalmente con eso. Podría no ser la experiencia de todos, pero es mi experiencia. Pero un cautín de 350 pesos va a hacer el trabajo perfectamente bien. ¿Dónde estuvo el follow? Ya no supe quién fue. ¿Y Famous? ¿Otra vez?
Pues bien, ¿y qué onda con el arqui? ¿Se fue? Me abandonó. ¿Cómo se atreve el arqui a abandonarme? Se muere y eso que está nuevo. Y pues como que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, no tiene que estar caro, solo tiene que la característica principal que creo que debe tener el cautín es que puedas ajustar la temperatura. Soy más o menos, no es mi mejor trabajo, pero trabajo en esto. Pero vamos a quitar la camarita esta por un momento. Lo que nos ponemos a soldar los sushi. El autista es cierto, tengo que aprender a soldar demasiadas cosas por hacer. Viendo a este güey todo el día. Sí, o sea, si necesitas algo en que entretenerte y ocupar tu tiempo, los teclados mecánicos definitivamente son una buena opción. Estas pincitas no son indispensables. Yo antes usaba un corta uñas para cortar estas patitas, pero definitivamente esta es la herramienta indicada. ¿Tienen dudas, preguntas? Es el momento de hacerlas. Ahorita voy a lubricar los estabilizadores. Puedo aprovechar para poner atención y responder.
El admin emperrado anunció el meetup de enero. What? ¿Cuándo hizo eso? ¿No anunciaría más bien que no va a haber meetup en enero, en febrero? Todavía no es el día de los santos inocentes. Katana X Keys. ¿Cómo estás? Kaji, perdón. ¿Cómo estás, Frank? Buenas noches. ¿Qué cuentas? Descansa, brother. Descansa. Buenas noches. Tarde para ti. No creo que haya posibilidad de... No, de hecho, hace rato... Pues todo el tiempo estamos hablando, ¿verdad? Entre los administradores y... En general, el consenso es que... Si llegáramos a tener un meetup, sería para... Tal vez... Verano, otoño del próximo año. Antes de eso, sí, sí está un poquito complicado. Pues no porque no queramos, sino porque la situación. ¿Cuánto tiempo llevo en este hobby y cómo entré? Muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? tal vez los debí haber dejado. Bueno, no. Esto ya no los voy a ocupar. Bueno, te voy a decir cómo entré. Todavía lo tengo por ahí, un teclado Alienware de membrana. Muy padre. Era cuando el RGB era que tenías que elegir un color. O sea, tenía los cuatro colores, ¿verdad? Los tres colores, pero podías elegir solamente uno. O sea, no tenía efectos y esas cosas. Muy padre, las keycaps muy chidas, y yo era feliz. Y un día estaba así jugando ta, 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 y tenía acá mi cerveza de este lado y ¡pum! Lo vacié sobre el teclado. No me andaba cortando las venas con una galleta de animalitos porque me había quedado sin mi teclado favorito. Y entonces, pero para esto había tenido como 3 o 4 Logitech, no muy caros, y empezaban a poner duras las teclas. Y pues me empecé a cambiar. Cambiaba. Y lo dije. O sea, no creo que no haya posibilidades de tener un teclado que no se ponga duro a los 6 meses, al año. O sea, estoy. Compré teclados de membrana porque acá. Para esto yo ni siquiera sabía que eran de membrana. Tendrá... Tendrá unos... 3 años, más o menos. 4. 2 años y medio, tal vez. Y...
Este es el número... Pero este debe ser el bueno. Entonces me puse a buscar teclados. Inevitablemente llegué a los teclados mecánicos, al subreddit de teclados mecánicos. ¿Dónde dejé el Crytox acá? Inevitablemente llegué a ese punto, a ese lugar, ese lugar terrible, lleno de vicios, gente mala. Dije, ah, caray, ¿qué onda con esto? Entonces, mi primeritito teclado mecánico fue un Magic Force 68 con switches Kale Red. Ese fue mi primer teclado mecánico. E inmediatamente me encantaba. Era feliz con ese teclado. Súper, súper feliz. Tenía LEDs azules. Y en las teclas WASD y en las flechas direccionales tenía LEDs color naranja. Eso resaltaba bien bonito. Y yo era absolutamente feliz con ese teclado. Y luego pues me di cuenta que los switches rojos estaban demasiado ligeros para mí y me causaban fatiga cuando escribía. Entonces empecé a buscar otras opciones. Y terminé con un Trevo Grammar 84, que de hecho todavía tengo, solo que está modificado. Y así fue como empecé. Pero me obsesioné tanto con los teclados de Reddit que empecé a... Tengo una página web antes de tener este asunto de Tenochtitlac. Todavía lo tengo. Se llama Mex Gadget. Mex Gadget es un canal de YouTube. Es un hobby, ¿verdad? Esto del PC gaming, de los periféricos, cosas. Siempre ha sido un hobby para mí. Entonces de pronto subí un videíto, dos, y le pedía permiso a los dueños de los teclados en Reddit, pero, o sea, que estuvieran interesantes y que tuvieran una historia detrás de ellos, les pedía permiso para publicarlo. Entonces hacía yo una publicación y hacía enojar a la gente diciéndoles, les ponía teclados hermosos que no necesitan RGB, porque ustedes saben que en el PC gaming el RGB es lo mejor que puede haber. Entonces ese tipo de publicaciones se llevaban muchos me enoja en los grupos de PC gaming y PC gaming México, PC Master Race México, y luego así, pues no sé, tal vez publiqué unos 5 o 6. Y llegó un punto en el que los que me contestaban seguido eran Lalo y Isaac, que es el admin MP Perrado. Y de pronto Lalo puso un día, deberíamos de tener un grupo dedicado a los teclados mecánicos. Y luego otra vez, deberíamos tener un grupo dedicado a los teclados mecánicos. Y dije, pues sí, sí, es verdad. Deberíamos. Y que lo hago. Configuré el grupo. Y les digo que Isaac y Lalo eran los que comentaban que parecía que tenían alguna idea de lo que estaban hablando. Entonces dije, venga, los voy a invitar para que sean administradores, o sea, directo a ser administradores, no moderadores, directo a ser administradores. Y ahí fue donde empezó el grupo. Entonces mi vicio con los teclados mecánicos tal vez empezó unos 6 meses antes de que creáramos el grupo. Honestamente ni siquiera recuerdo bien la fecha, qué día fue.
así fue como entramos a este rollito de los teclados mecánicos. Pero fue gracias a que derramé una bebida sobre mi teclado de membrana Alienware. Si eso no hubiera pasado, probablemente todavía tendría mi teclado de membrana Alienware todo duro, pero lo tendría. Y no habría grupo de teclados mecánicos, o tal vez sí, tal vez no. Nunca lo vamos a saber. Excelente, mi buen Frank. Qué bueno que te estás dando la vuelta. Muchas gracias. No te preocupes por llegar tarde. No pasa nada. ¿Qué nos quedamos? Okay. Bueno, ¿cuál es mi teclado favorito? Híjole. Mío, de los que yo tengo, mi teclado favorito, dado que tiene favoritos, mi DZ60 de policarbonato, plástico, translúcido, con switches Jaco Royal True, es mi switch favorito. Entonces, y es un ensamble super lightweight, super peso pluma, pues, porque es el que cargo en mi mochila todo el tiempo. No estoy de home office, ando afuera, lo pongo en mi mochila, me voy a cambiar. Entonces es mi teclado favorito, aunque no soy extremadamente fan del RGB como tal. El RGB Underglow sí me gusta. Y luego si tú... Ah, caray. Caray. Entonces, ese es mi teclado favorito. Los primeros switches serán unos Gateron amarillos. Ay, estás empezando ya directo en el... En lo bueno. Fíjate, yo ya después de haber ensamblado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teclados. Apenas voy a tener un teclado con Gateron Yellows. Pero también eso, en parte, el motivo en parte de eso es que no soy muy muy fan de los switches lineales, prefiero los switches táctiles en general. Entonces eso también es un factor para no haber tenido un ensamble con Gateron Yellow antes. Este es solo mi segundo ensamble con switches lineales. Por mucho tiempo fui fan exclusivamente de los switches Kalebox. Por ejemplo, los Jaco Royal True son básicamente Kalebox. Kalebox personalizados. Entonces, tengo Kalebox Pale Blue, Clicky. Tengo Jaco Royal True, diseño box. Y el lineal que tengo es con Kalebox Dark Yellow, que es la versión pesada de los Red, básicamente. Esas colaboraciones entre Noble Keys y Ale. Y ahí salieron esos. Y
El RGB te da más frames per sec y más manos. ¿Por qué se le cortan las patitas a los stabs? Estos ya no tienen ese diseño. Pero esas patitas, cuando bajan, pegan sobre el PCB. Entonces hacen ruido. Por eso se les cortan, para que ya... o sea, cuando toca el PCB es plano, en lugar de hacer esto cuando está... porque la patita está así... Wanga, pues, ¿verdad? Entonces baja y está haciendo esto. Entonces por eso se le cortan. Pero por ejemplo, ya ahorita... No, debí haberles enseñado, pero... Tal vez de un año para acá o algo así. A ver, creo que voy a tener que hacer eso manualmente. Un momento. Se alcanza a ver ahí, o sea, ya no tienen esa patita extra de plástico que se cortaba. Tenía una de cada lado, una de este lado y otra del otro lado, y esas había que cortarlas. Pero ahorita ya stabs que se den a respetar ya no tienen eso. En los pre-builds todavía es muy... los preensamblados todavía es muy común tener switches, digo, estabilizadores, que hay que cortarle las patitas. Tarea acabada. Nice, Cocalox, nice. Por allá no me acuerdo dónde iban. Voy a pedirle ayuda al plate. ¿Ustedes tienen un teclado favorito, un switch favorito? Y si sí, ¿cuál y por qué? Iré a bañarme, ya vengo. Dale, brother. Dead Holy Panda, teclado favorito, My Panty. Todavía, ¿cuándo vas a ensamblar uno de esos?
¿Y por qué te gusta tanto el layout del Pearl? ¿Por qué? A ver, platícanos. Listo. Stabs lubricados y vamos a probarlos rapidito. Aunque no sean con el switch que va a llevar, solo para. Pero bueno. No, hombre, quedaron bien padres. Mi switch favorito actualmente es el TTC Pink Box Lineal y tiene un sonido muy satisfactorio. Muy ¿vale? La verdad no he tenido oportunidad de probarlos, pero tal vez lo hagan. Yo creo que soy raro porque la forma en la que veo es que Jorge me puede hacer una PCB y yo me hago case. Entonces no me meto mucho en los teclados que venden. Estoy de acuerdo contigo. Lo le escuché teclado. Sí. Teclado. Teclado, switch. Siguiente semana que lleguen las piezas. Perfecto. Yo quiero ver eso. El autista del switch. No he probado muchos. Tengo Gateron Yellow y Koalas. ¿Y prefieres alguno de los dos? ¿O estás bien con cualquiera de los dos? Volt Pink, Mechanical Keyboard. Amo la simetría del layout, pues. El autista puede tener. Pues sí. De hecho, sí. Bueno, creo que ahora es momento de soldar esto para empezar con los switches, para no tenerlos aquí toda la noche. Nada más, ¿qué les parece que si en lo que se calienta el cautín voy a hacer refill? Ya me hace falta refill y un pit stop. No había visto que los sockets estos le agregan un buen de altura. Espero que no haya problemas. No me acuerdo si el Pro Micro va para abajo, pero igual todavía no lo voy a soldar. Nada más lo voy a usar para sostener un poquito las patitas. Bueno, denme un minuto. Minuto y medio, regreso rapidito, por favor.
Listo, estoy de vuelta. Ahí están o ya se fueron. MK Dots. Bueno, me gustó ese set. ¿Todavía no tiene fecha el Playground? Entonces. Olvidé poner la Thunder Cam. Según VIP, pedirá muestras para Playground, así que chance en enero o febrero salga, ¿ok? Que tiene Honor el siguiente mes, MT3 2048. No, pues sí que anda bien cargado de trabajo. Pero pues a él así le gusta, ¿verdad? Por eso cuando Clavier dice que un set o dos piratas ahí en AliExpress le están quitando el negocio a todos los creadores. Yo así como que... no lo sé, bro. No lo sé. No estoy seguro de que tengas mucha razón. Estoy seguro de que podría desanimar a alguien. Eso sí, no te lo voy a quitar nunca. Que algún creador se desanime y diga, no, bajo esas condiciones yo no quiero nada. Sí, te la doy. Compro.
Estuve a punto de cometer un error. Me gustaría hacer es presentarlo. Está bien. Tenemos suficiente espacio. ¡Hey, Yeshua! Buenas noches. No, no, no. Solo llevamos, fíjate. Casi 2 horas de stream y llevamos apenas los diodos, los headers para el Pro Micro y vamos a empezar ya con los switches. Así que no llegaste tarde, definitivamente no. ¿Cómo va tu case, tu ensamble? Hoy Simón llamó a Clavier un crap. Cash grab. No sé. No sé quién es Simón. Lamento decepcionarte. Este ensamble, por si se van a preguntar ahorita si los switches están lubricados. No, los switches no están lubricados. Y la razón por la que los switches no están lubricados es porque yo creo en un concepto que se llama o le llaman breaking. Básicamente la misma situación de cuando compras unos zapatos nuevos y tus zapatos están duros. Entonces, antes de llevarlos a donde los vas a llevar o para usarlos para lo que los compraste, los usas adentro de tu casa unos días para suavizarlos porque están duros. Entonces, ese es justamente de lo que se trata el breaking. Fue lo mismo que hice con este, hice un pre-ensamble, los puse, lo estuve usando de main, ya que hice break-in, lo desoldé, lubriqué y volví a ensamblar. Ok, nice, nice. Espero que eso pueda ser pronto. Si hoy tuviera un presupuesto de $400, ¿qué comprarías? Muchos switches. Pero si te refieres a teclados, no es porque Jorge sea mi camarada y mod, pero si este Gata o el del Oxxo estuvieran listos hoy, aquí y ahora. No pierdas la emoción, brother. No pierdas la emoción. Tienes que mantener el espíritu vivo. Bueno, usualmente lo que podría uno hacer es soldar un par de esquinas y luego regresar. Y soldar todos los switches. Digo, y luego insertar todos los switches. Pero como una manera de asegurar los switches al PCB. El plate, los switches al PCB. Como una técnica que algunos usan y a mí me gusta usarla también. En lugar de ponerlos todos de un jalón y querer soldar todo así de una. Entonces, primero podemos asegurar las esquinas y luego ya metemos todos los demás switches.
Jorge, la PCB, Jorge, por favor, ya, acaba. No, no te creas. Les voy a decir algo que le confesé a Jorge el otro día, que va relacionado con la pregunta de hace un momento. Tomé una decisión consciente de no comprar ningún kit, case, teclado, case, PCB, fuera de la comunidad. Yo de aquí hasta que se pueda, solamente quiero comprar diseños de la comunidad. Entonces, aunque me gusta mucho el kata, me gusta bastante, si tengo el dinero, le voy a entrar. Fácil, fácil, le voy a entrar al kata. Si no, llega a pasar algo, algún inconveniente o lo que sea, voy a esperar al deluxe. Voy a esperar al del Oxxo. Oye, oye. ¿Qué es eso que se ve como una esponjita donde pones el cautín? ¡Ah! Esa es una fibra o estropajo, no sé cómo le llamen de donde eres, de metal. Que son las que se usan para limpiar como las estufas o las tarjas de acero inoxidable. Eso es. La que te venden especial para el cautín es exactamente lo mismo, pero de cobre, y cuesta 300 pesos. Se cuesta 25 pesos o 30 una bolsita con dos. Y hace exactamente lo mismo. Limpiar tu cautín. Pro tip. Pro tip. A ver, ándale, Jorge. Pregunta para ti. ¿Cuánto saldrá el CAT? ¿Cuánto y por qué tanto? Explícanos, por favor. Tengo un par de switches que tienen film. Ahí se ve el negro. Justamente voy a poner aquí. Uno aquí, uno en el centro. Voy a decir por qué. Estoy poniendo ahí porque quiero hacer algunas pruebas sobre. Yo no soy aún un firme creyente de los films. Entonces quiero saber si estoy mal. Y también quiero saber si hay alguna diferencia importante. Va a haber alguna diferencia importante una vez que los desolde para lubricarlos. Entonces, va así, ¿verdad? El PC aquí y acá. Por ejemplo, este puedo hacer una comparación directa con este porque los switches en tu teclado no suenan igual aquí que aquí. Ni aquí que aquí. O sea, esta de en medio suena igual, pero los extremos nunca van a sonar exactamente igual. Entonces, yo digo que están en el centro. ¿En serio, Miguel? ¿Compraste uno? No preguntan. Ya ven. Y es que el stream pasado que estuviste no soldamos, ¿verdad, Miguel? Por eso no lo viste.
Cuando va uno a meter los switches, debemos asegurarnos que las patitas no estén dobladas. Porque cuando lo metes se va a doblar y luego hay que sacarlo. Entonces es mejor confirmar antes de. De cualquier modo, cuando ya vas a soldar, hay que hacer una pequeña inspección rapidito para ver que no se haya doblado ningún pin a la hora de insertarlos en el PCB y en el play. Y Miguel, yo la verdad al principio que te mencionaba Jorge, no te ubicaba. Y hasta después ya supe quién eras. Luego a veces me desconecto bien cañón de lo que está pasando en el grupo y ya no sé nada. Tienes una fotito ahí, la pusiste en el grupo hace rato, pero no sé si tengas una que la quieras compartir aquí, en línea, un link. No he visto si ya lo publicaste en tu Instagram. Para que lo vea, Jorge, porque está bien bonito. Bien, bien bonito. Si hay un diseño que me gustaría tener, que es de fuera de la comunidad, es el Space 65. Ese es como el único que realmente me gusta de todo lo que hay afuera. Space 65. Tip, lo tomo porque luego me queda residuos en el mío. Sí, hay que limpiarlo, siempre hay que limpiarlo. Puedes buscar videos en YouTube sobre cómo darle mantenimiento a tu cautín, a la punta. Yo no tengo necesariamente las mejores prácticas, pero ese es como te ayuda a mantener la punta. Ahí está la foto del Kata para que lo veas. La verdad es que está bien, bien bonito. Pero sí, o sea, yo la verdad es que ya no, o sea, no quiero. La idea del grupo, discúlpeme que no me estoy desviando, pero para darles un poquito de antecedentes para lo que voy a decir, es que te introduzcas en el mundo de los teclados mecánicos, aunque te compres un J-Jan, un AN Pro, que te compres un RK61, no importa que eso es con lo que empieces. Lo importante es que entres y que te des cuenta de todo el mundo de posibilidades que hay y que hagas tu primer custom. Empieza con algo barato, un Korn, un Lily, este kit. Yo compré el puro PCB y los componentes y no salió nada caro. Después, poco a poco, corté el case y empecé a hacer las otras partes. No tienes que gastar una millonada y puedes tener un proyecto
Me ha tomado 5 meses completar este. Porque no finalizaba el diseño, los colores, etcétera. Pero al final de esto, para mí esto es de lo que se trata, de personalizar tu teclado. Miren, esto es de lo que les hablo. Ahí se alcanza a ver que la patita está doblada, entonces si lo metes va a topar con el PCB y se va a doblar más. Entonces le das una enderezadita y lo pones. Gonna become famous by followers, primes and views on bigfollows.com. Ahorita voy a comprar follows y primes. No problemo. Ay, ¿qué ando haciendo? Pues es split spacebar. Sí, porfa. Venía esta cuenta. No sabe a dónde se vino a meter. Y el kata, lo que vas a necesitar, te va a faltar para ensamblar el kata, es keycaps y switches. Listo, vámonos, recio. Ah, estabilizadores. Sí, siempre se me olvidan los estabilizadores. ¿No usas esta cremita? No la uso.
Esa la uso, bueno, la pasta. La uso. La pasta como tal no. He usado el líquido para componentes que están así como muy chiquititos. Por ejemplo, en este caso, como son puros componentes True Hall, realmente no hay riesgo de que haya una conexión entre este y este, o aquí y acá. Entonces, pues estamos bien. El problema es cuando tienes componentes, por ejemplo, si fuera a soldar componentes SMD, te prometo que los usaría sin dudarlo, la pasta o el líquido Lux. Pero en este caso, pues no. Porque aparte, para limpiarlo no se limpia bien. Me espanta el humito. Ensucia mucho el PCB y luego no se batalla mucho para limpiarse. Entonces, luego pueden esas cosas guardar humedad y causarte problemas de continuidad en el PCB. Entonces, solamente cuando es estrictamente necesario, yo personalmente lo uso solo cuando es estrictamente necesario. Si no, pues no. Pero en este caso no. En realidad no hay necesidad. Está doblada una patita, por eso ya no soldé ese switch. Lo voy a brincar y ahorita lo arreglamos. De hecho, esta parte es como la más rápida de todo el proceso. Van a ver que me voy a tardar más poniendo las keycaps. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo, se me fue de plano me fue el tren. Entonces, el punto del grupo es que encuentres cariño o que te guste personalizar tu teclado.
Yo, por ejemplo, antes de ensamblar cualquier teclado, lo primero que hice fue desoldar y cambiarle los switches a uno de mis teclados. Eso fue lo primeritito que hice. Entonces, ya después supe, así fue como supe que me iba a gustar hacer este tipo de cosas. O que tenía lo que necesitaba, o que las competencias necesarias para hacer esto estaban ahí o se podían adquirir. Como por ejemplo, yo realmente no sé nada de electrónica y Jorge lo sabe, porque me ha apoyado bastante a resolver dudas sobre electrónica. Pero me gusta, o sea, me gusta, me gusta. Entonces la idea es que una vez que entras, compras tu primer teclado mecánico, aunque sea preensamblado, te hayas el gusto, ya sea que lo modifiques o te compras un kit para ensamblar, entonces ya tienes tu gusto. Si tú estás a gusto viendo y tienes tu preensamblado y así eres feliz, no pasa nada. Pero la idea es que te zambullas, que te metas al hobby y le entres con todo. Entonces, etapa número uno, entras. Etapa número dos, te armas tu custom y te vas. Te vas derecho como flecha. Ahí voy, dame un momento. Termino de soldar esta y checo el chat. Por cierto, estos switches, estos Gateron Yellow, se los compré a Pancho Rosas, que está ahí. Se ha convertido en uno de los proveedores principales de switches. Así que si tienen necesidades de switches, no duden en contactar a Pancho Rosas. No sé si ya tienes algo de social media, redes sociales, donde se te pueda contactar. ¡Ah, Armastardo! ¿Cómo estás? Me dijo que aquí iba a estar todo el stream y acaba de llegar 2 horas y media después. Gracias. Qué amable eres. ¿Qué keycaps le vas a poner? Maro Taro. Unas keycaps DSA que compré en Amazon USA. Traen el colorway más o menos de granite. Dos grises con el rojo, pero yo le voy a poner una keycap amarilla. Cuando arme el mío no es necesario que use Flux. No, no, no es necesario que uses Flux. Bueno, que llegué antes del Pro Micro. A ver, ¿qué pasó con el Pro Micro? Como que el grupo no es para preguntar por el mejor Switch Siempre puedes pedir una comisión si no te gusta soldar, es correcto. Armastardo, también, de hecho, este kit, el PCB y los componentes, fueron con él. Él fue el quien trajo el group buy de estos componentes. Y con él también te puede ensamblar tu teclado. Yo te puedo ensamblar tu teclado. Está Frank. No me acuerdo quién más. Yo mío nomás le puse foamy al case y ya suena más perrona. Ándale. Este es personalizarlo y que quede como a ti te gusta. Pregunta random. ¿Es mejor ponerle el film justo antes de cerrar el switch o antes de poner el spring y el stem? Pues yo los pongo antes de cerrar el switch. Yo lo pongo antes del spring y el stem. Sí, no creo que afecte mucho el orden en el que lo haces. Te mandé un mensaje de cómo va el Pro Micro, nada más por si acaso. Vamos a ver.
el mensaje. Ok, perfecto. Gracias. Todavía no. Estaba viendo The Mandalorian, mis amigos. Nice. ¿Cuál es tu comisión? Pues depende del teclado, pero por un 60% son 500 pesos de mi trabajo. No es nada. Me olvidó tapar el lubricante. No es mucho, pues, comparado, por ejemplo, ensamblé un teclado de 6,000 pesos y uno de 5,500 y mi comisión son 500 pesos, entonces realmente no es mucho lo mío. Ese teclado fue el round 1 que se entregó desde julio y apenas lo estoy ensamblando. Todo ese tiempo me tomó. Ahora sí, ya llegó. Ya recibí instrucciones de cómo va el Pro Micro. Entonces, ya lo puedo instalar. Y de hecho, tengo Jameless Plug, un pequeño portafolio de. Por si quieren ver los trabajos que he tenido, las comisiones que he tenido, ahí hice una pequeña recopilación. Entonces iba así, ¿verdad? ¿Quedamos que sí? ¿Sí? Okay. Pero sí, Yeshua, o sea, en realidad no la necesitas tanto como para otro tipo de componentes. En los teclados realmente no se ocupa mucho el flux, a menos que tengas los componentes muy pegaditos. Quieres evitar puentes, conexiones, entonces sí, sí es recomendable usar el flux. De otro modo yo diría que no. Que agarra con vía. Ya lo flasheé, ya tiene como unas 2 semanas que lo flasheé, según yo. Y lo conecté y vía lo detectaba como si fuera ya el teclado. Entonces, en teoría, ahorita que lo conecte, debería de simplemente funcionar.
Pues parece que todo está bien. Ese case fue el primer case que imprimí. Tengo una impresora 3D. Fue todo un reto, pero salió mejor de lo que alguna vez hubiera pensado. Mira, este también es una impresión 3D que hice en mi impresora. Y por ejemplo, este, un switch tester para coleccionar switches. Tengo otro que está lleno. Si quieres, ahorita te lo muestro. Y un montón de cosas. He imprimido varias cosillas. Le ando haciendo algunos accesorios a mi esposa para que ponga sus cosméticos. Entonces, la verdad es que es más útil de lo que uno piensa. Bueno, vamos a apagar mientras el solder cam. No lo vamos a ocupar. Al menos eso espero. Y vamos a recoger esto. Bueno, aquí un ladito. Bueno, mira. También imprimí esto. Usar mis herramientillas. ¿Me imprimes una RTX? Sí, pues sí, no va a funcionar, pero sí te la puedo imprimir. Por ahí andaba un STL de las RTX nada más. Lo de imprimir en 3D es más vicio que necesidad. ¿También? Se clavó con la impresión. Bueno, probamos. Oye, estaría chido hacer unas alcancías. Ándale. Estaría chido. Tiene vía, entonces eso es lo que aparece ahí, este. Y pues lo voy a desconectar. A ver si funciona. Ahí está. Lista la PCB del Oxxo. Nice, nice. ¿Has intentado pintar las impresiones? Pintar, pintar, pintar como tal. Pintar, no. Pero sí se puede. Creo que se puede. Perdón si se escuchó el que golpeé el micrófono. Hermoso el. Yo quería una 3070, pero apenas dio la hora y me crashó. Uf, qué mala onda, qué mala onda. Ratas en restock, ya para que la tengas. ¿Sabes que estaría mejor un teclado como uno que hiciste que tenía tapa de bambú gamer? Pero solo una RTX. Ah, estaría chido. Y estaría chido. Vamos a hacer uno, impresión 3D. Que el case sea una RTX. Sí, eso estaría genial.
necesito cambiar el que dice a mi Prime y ya me vi impreso desde amarillo foso. ¿Tienes impresora 3D, Ethan? Si no, yo te ayudo. Bueno, ya vimos que sí butió. Ahora vamos a checar que todas las teclas funcionen. Antes de armar el case. Esto funciona. Esta es la única que no hace nada porque tiene otra capa. Perfectísimo. Bueno, ahora podemos... Yo puedo... esta ventanita. Por eso digo, para que me lo hagas. Sí, sí. Y mándame mensajito. Acabo de tirar algo y no sé qué fue. Talent test matrix. Cambia layout. Hit spacebar. Vamos a ver. Pues ya. Así está. Tú. Mira, split spacebar. ¿Sí, no? ¿O lo estoy viendo mal? Oh, ya, ok, ya te entendí. Yo nunca lo había hecho. Tenías razón. Qué bueno que me dijiste. Sí. No había entendido a qué se refería, pero ya. Dije yo, probar el Matrix, no sé qué es eso. Pero ya. Disculpen la ignorancia. Este case todavía va a requerir un poquito más de chamba. Este modelo, patrocíname. Me la buena, Yeshua, me la buena. Va a requerir un poquito más de trabajo porque me pasé de la mano haciendo el infill de las letras. Y va a requerir un poquito más de limpieza de lo que había anticipado.
pero ya no me da, ya no me da tiempo, pues. Hacía el stream o lo seguía limpiando, entonces mejor lo ensamblo. Ya lo puedo seguir limpiando con tranquilidad. El pistón de mi silla ya está fallando. Si me ven que me estoy haciendo chaparrito de la silla. Bien de acción la tonada de esa rolita, ¿verdad? Bastante apropiada. Estoy de acuerdo contigo, Brandon, solo que como yo hice mi case un poquito diferente, hay todavía como un centímetro de espacio entre las patitas del Pro Micro. Y el acrílico. Como les dije ahorita, todavía le hace falta un poquitín de limpieza, así que no se asusten si ven que está, se manchó o lo que sea, no se asusten. De cualquier modo, en otro stream vamos a desoldar los switches para lubricarlos. Los vamos a lubricar igual con Crytox. Pero hay que hacer el breaking primero. Primero el breaking. Pues lubricar. Que quedó super chunky.
súper, súper chulo. Ah, le puse film a dos. Uno está aquí y el otro está acá para... Quiero ver si hay alguna diferencia, que yo digo que no hay, pero la gente dice que sí, entonces la idea es hacer ver antes de lubricar. Si no hace ninguna diferencia, a ver si después de lubricar si hace alguna diferencia. Aunque ya ves que estos films quedan ajustaditos en los... en estos Gator on Yellow. Chueca. ¿Qué onda? Bueno, ahorita nos preocupamos por eso. Con los death keys encontré diferencia. No hay. No hay tal cosa. Pero hay gente que dice que sí, entonces... ahí es donde está el detalle. Tomado una foto de cómo lo iba a dejar, déjame la busco rapidito. No sé por qué voy a poner, pero hay... molesta mucho cómo se ve esto.
La tecla. Modo. Cuando ya se durmieron, todavía están despiertos. Díganme, díganme, aburrido. No, aquí despierto. Este juego de keycaps, ¿cuál es? Son unas keycaps de Amazon, de WYMDK. Yo ahorita busco el enlace y te lo paso. Tiene más o menos el colorway de, se llama granite. No es ningún set caro, costó $35. No es mucho. NMM. UERT.
No costó demasiado caro, entonces. Como para un 60% y trae este control de 1.75 que queda perfecto acá en el Enter. Y ASDFG. Y me gustó porque las letras están minúsculas, usualmente están mayúsculas. Se va a ver chido. Ahorita te paso el link. Sí, fíjate que está chido. Ahorita les paso el enlace, denme un momento. De aquí la vamos a poner al último, que no es ninguna de las que están aquí. Oh, falta el lobo, aquí está el lobo. Sí, me inspiré en un set que se llama GMK Lunar. Ojalá que cuando esté las extras, alcance una. O tenga más bien para comprar una. Que son dos cosas completamente diferentes. Ya vamos a acabar, chicos. No se desesperen, no se desesperen. No se desesperen. App. Control. Una unidad que
Ahora tienes como Windows. Entonces, a ver. Tenemos Windows de una unidad. Realmente no. Pues, bueno, es que yo necesito el Alt aquí. Entonces, ahorita lo vamos a cambiar. Control, listo. Y luego de este lado, voy a poner Scroll. Una unidad. Y luego Windows de 1.5. Dale. Sí. Y. Left Alt. Pero todo parece indicar que no tengo otro Alt. A ver este, bueno. Bueno, supongo que ahorita para llenarlo no importa, ¿verdad? Aquí Up. Y ahí va la cereza del pastel. Una Artisan impresa en resina, impresa 3D en resina, que le encargué a Tuneame la Tecla, que nunca le he instalado. Tengo miedo, no se vaya a romper. Ah, tengo miedo. Uy, y se quebró. La onda. Esperé tanto tiempo para usar esa tecla y ahora no funciona. Bueno, nada que no se pueda solucionar. Super F. Está muy, muy angostito. Pero no está perdido. Yo voy a imprimir un stem hembra. Se lo voy a pegar y va a quedar al puro 100. Sí, sí, exactamente. O sea, no hay nada perdido. Pero para la foto, ahí está, listo. Me hago una cara rara para poner este close-up de, ¿cómo se dice? De thumbnail en YouTube. Es lo que está de moda, ¿no? Hacer caras raras. Oye, ¿se me es? ¿Sí? Bueno, pues no se ve tan mal así, ¿verdad? Esta no sé qué le pasa, está chueca, queda chueca. Voy a revisarla. Pero por lo pronto así está genial. ¿Sí o no?
Ah, link de las kickers, sí, rapidito. Disfrutar el momento. Gracias, gracias Pancho por el clip, eres muy amable. Ah, bueno, y luego voy a quitar para porque se va a caer. Mientras vamos a ponerle otra cosa ahí para que no esté así solo. ¿Se verá feo la escape roja? Vamos a ver. Supongo que solo hay una forma de averiguar. Bueno, todo el meollo de este asunto, de este teclado al final, que terminé de decidir cómo era que lo iba a dejar, era que este teclado es mi homenaje al grupo a ese hace un año y medio o no sé cuánto que configuré el grupo y que nunca me imaginé que iba a tener más de 5,000 miembros. Nunca, nunca, nunca me imaginé eso. Jamás, ni por un segundo me pasó por la mente que iba a crecer tanto el grupo. Entonces, decidí poner esto. Decidí poner esto aquí. Teclados mecánicos MX. Hace falta un poquito de limpieza todavía. Donde dice el infill es pintura de acrílico negra. Todavía le hace falta un poquito más de limpieza, pero básicamente ese es el punto. Y el otro punto de esto es mi logo. También está hecho infill con pintura de acrílico negra. O sea, no está nada más grabado láser que se vea así blanquito como todos los demás. Este de hecho tiene algo de profundidad y está rellena esa profundidad con pintura negra acrílico. Sí, ¿verdad? Curiosamente coinciden las rolas. He coincidido unas dos o tres en este stream. Pues ahí está, chicos. Ahí está, supongo que lo único que nos queda es hacer un sound test rapidín. Quedaron super zoki las dos barritas. Cuando tuve la idea de hacer esto, me surgió una sonrisa que no me podía quitar. Así que creo que me gustó cómo quedó. Lo vean por atrás, abajo. Estas patitas las diseñé yo. Porque la original es una barrita que corre así todo esto, entonces iba a interferir con el logo y vine haciendo estas dos pequeñitas. Pero bueno, miren. 30 teclas más un numpad de 12 o un nightmare. ¿Qué prefieren? Gracias, Joshua. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, voy a pausar la música para acomodar el micrófono y un poquitín de typing sounds, no test, porque yo no escribo rápido. Ahí va.
Bueno, a mí me gustó, no sé ustedes. No sé ustedes qué opinan. Coquelox. ¿Qué pasó, hermano? Agradecido con el de arriba. Te perdiste el momento sentimental. Bueno, ahora voy a tener que hacer numpad para no perderme mi numpad. Todavía no están lubricados, no, porque tengo que hacer el less breaking, por eso no los he lubricado. Entonces los voy a lubricar un mes, tal vez. Estoy usando este como main, aquí va a vivir en el escritorio como main hasta que esté listo el breaking y pueda desoldar y lubricar. Bueno, chicos, pues este es el momento. Tienen dudas, preguntas, sugerencias, este es el momento. Si no, podemos terminar ya para que se vayan a dormir. Yo también, para irme a dormir. ¿Qué dicen? ¿Terminamos? Mis seis fieles. Dale, chicos, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarme todo este tiempo, 3 horas, muchas gracias por acompañarme. Espero que la pasen muy bien estos días de asueto. Cuídense mucho, por favor, usen su cubrebocas, por favor, usen su cubrebocas. No anden, no hagan fiestas, no estén alrededor de demasiada gente, por favor, cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. Recuerden que hay algunas redes sociales que pueden visitar. Pues bueno, muchas gracias, buenas noches. Excelente homenaje de tu parte, me encantó el teclado. Gracias, gracias, me haces el honor. Muchas gracias por tus palabras, de verdad lo aprecio mucho. Chicos, buenas noches, gracias por visitar. Nos vemos en la próxima. Chao.